Como les digo, es un privilegio estar aquí and hoy. I want to, talk about a story today. Y hoy quiero hablar de una historia. And it's not going to be a story about the Bible. Y no es una historia de la Biblia. Pero sí va a haber más historias de la Biblia. So this story was about a husband and a wife. Esta historia es de un esposo y una esposa. And this wife, she was traveling to Europe. Y esta esposa estaba viajando a Europa. And she was going to London, Paris, Rome, and Vienna. A París, a Roma, Vietnam y Viena. ¿Y dónde? Inglaterra. Inglaterra. Yeah. So when she got to London. Y cuando llegó a Inglaterra, she called her husband. Le habló a su esposo. And she said, oh, I got to London. How are you? Oh, llegué. ¿Cómo estás? Inglaterra. Yeah. So, and then the husband said, oh, I'm fine, but our cat Lucy died. Estoy bien, pero nuestro gato Lucy acaba de morir. And the wife, she started crying and crying and crying. Y la esposa estaba llori, llori, llori. So after she stopped crying, y después de que paró de llorar, she told her husband, le dijo a su esposo, you insensitive brute of a man. Tu hombre insensible. Why did I ever marry someone like you? ¿Por qué me casé con alguien como tú? You just have no concerns. For my feelings. No tienes consideración de mis sentimientos. So the man or her husband asked, y su esposo preguntó, what was I supposed to say? ¿Qué tenía que decir yo? And she's all like, well, first off, well, primero, when I got to London, you could have said, cuando yo llegué, tú podías decir, our cat Lucy is on the roof. Nuestro gato Lucy está en el techo. And then when I got to Paris, y luego cuando llegué a París, you could have said that our cat Lucy fell off of the roof. Podías decir que nuestro gato se cayó. And then when I got to Rome, y cuando llega a Roma, you could have said that our cat Lucy doesn't feel well. Puedes decir que nuestro gato no se sentía bien. And then when I got to Vienna, y luego cuando llego a Viena, you could have brought the news to me that our cat Lucy died. Me podías dar la noticia de que nuestro gato murió. But whatever. Pero ni modo. So how's my mom doing? ¿Pero cómo está mi mamá? Well, your mom's on the roof. Tu mamá está en el techo. So the wife, la esposa, she thought that her husband can never give good news. Pensaba que su esposo no podía dar buenas noticias y no en buenos momentos. Yeah, so this brings me to another story, but this one's in the Bible. Y esto me trae a otra historia y esta está en la Biblia. And it's the story of Jesus. Y es la historia de Jesús. And before Jesus was born, y antes de que Jesús naciera, an angel came upon Mary. Un ángel llegó a María. And the angel Gabriel, she told Mary that she was going to have a baby. Y el ángel le dijo a María que iba a tener un bebé. And Mary at the time, she was about 14 to 15 years old. Y María en ese entonces tenía entre 14 y 15 años. And imagine that. Mary probably was like, oh my gosh, this is not good. Y imagínese esto. A lo mejor María dijo, esto no es bueno. Because she was 14 to 15 years old. Porque tenía entre 14 y 15 años. She was not married. No estaba casada. And she did not have any sexual intercourse with anyone. Y era virgen. Yeah. So she still said, okay, I'm going to have the baby. Y ella dijo, bueno, voy a tener este bebé. So maybe she thought this was bad timing for her. Y ella pensó que a lo mejor este no era el mejor momento. But this was God's perfect timing. Pero este era el tiempo perfecto de Dios. What does this expression mean? When the fullness of God, when the fullness of time comes, when the fullness of time was come, God sent forth His Son. ¿Qué quiere decir la expresión cuando? When the fullness of time. Cuando el tiempo de Dios viene. God will send forth His Son. Dios va a mandar a su hijo. So the expression fullness of time means when the time is ripe or the time is perfect, God will send His Son. Y esta expresión dice que cuando el tiempo de Dios es perfecto, él va a mandar a su hijo. Throughout history, God has been telling us that He will send a Savior to earth. Y en el tiempo se nos dijo que Jesús iba a mandar a su hijo a esta tierra. In the Garden of Eden. En el jardín del Edén. When Adam and Eve sinned and fell away from God's presence. Cuando Adán y Eva pecaron y se alejaron de Dios. They felt an alienation between
themselves and God. Y sintieron la separación entre ellos y Dios. But God promised them that he would soon send a savior for them and for all of them. Pero él les prometió que iba a mandar al Salvador para ellos y para el mundo. And many years later, y muchos años después, God approached a man named Abraham and his wife Sarah. Él llegó a un hombre, Abraham y a Sara. They were an elderly couple, y eran una pareja mayor. And they had trouble to conceive children. Y tenían problemas en concebir un bebé. And God told them that they would miraculously conceive. Y Dios les dijo que milagrosamente iban a concebir. And that the seed of their seed would be the blessing of many nations. Y que esa bendición iba a ser de muchas naciones. And that seed will ultimately be fulfilled by Jesus Christ. Y esa semilla va a ser llena por Jesús. And God approached one of Abraham's great grandsons. Y Dios llegó a unos tataranietos. Yeah. King David. Al rey David. And he told the king that he would have an offspring. Y le dijo a David que iba. I didn't hear the word. Offspring, like un hijo. And he told him that un retoño. He would sit on the throne forever and ever. Y el que se iba a sentar en el trono por siempre. And throughout scripture, God promises a savior. Y por las, a través de las escrituras, Dios promete un salvador. Paul says, in the fullness of time. En el tiempo de Dios. In the perfect time. En el tiempo perfecto. God will send forth a savior. Dios va a mandar a un salvador. Christ came at the right time for many reasons. Cristo llegó al tiempo perfecto por muchas razones. We can see how perfect it was when Jesus was born as our savior. Podemos ver podemos ver lo perfecto que es cuando él llegó, Jesús llegó. When Jesus was born. Cuando Jesús nació. The Roman Empire had many thoughts. El Imperio Romano tenía muchos. El Imperio Romano tenía muchas fallas. But in many ways was also at its highest point. Pero en muchos aspectos estaba en su mejor apogeo, en su mejor etapa. The Roman Empire. Imperio Romano. Was fine with any religion as long as you proclaimed that Caesar is God. He was fine with any religion as long as you proclaimed. Estaba de acuerdo con cualquier religión. As long as you say that Caesar is God. Con que dijeran que César es rey. For most groups. Para muchos grupos. They were fine with it. Estaban de acuerdo. But for the Hebrews, they weren't. Pero los hebreos no estaban de acuerdo. The Jews were very serious about not worshiping any god except for Jehovah. Los judíos no estaban de acuerdo en adorar a ningún otro dios que no fuera Jehová. The Romans were so furious that they started prosecuting the Jews or even killing them. Los romanos estaban muy molestos que empezaron a perseguir. The Roman leaders were sympathetic enough to bend the rule for the Jews. Los líderes romanos were sympathetic enough to bend the rules for the Jews. Estaban dispuestos a doblar las reglas por los judíos. They said that every group has to proclaim that Caesar is God except for the Jewish people. Estaban diciendo que todos tenían que proclamar que César era el rey. Dios. Except for the Jewish people. Menos los judíos. So the Jews were given the exception. Los judíos fueron dado la excepción. And when Christ was born, so were Christianity. Y cuando Jesús nació, también los cristianos. The Roman leaders assumed that Christianity was a part of Judaism. The Roman leaders assumed that Christianity was a part of Judaism. Okay, I need you to go slower. It's because I can't hear you. The Roman leaders assumed that Christianity. Los líderes romanos. Assumed that Christianity. Asumían que el cristianismo. Was part of Judaism. Era parte del judaísmo. So they gave him the same exception to Christianity. So le dieron las mismas excepciones a los cristianos. Until later. Hasta después.
people still practicing Christianity. La gente todavía practicando el cristianismo. Tenían la completa libertad de compartir la palabra. This was a very good time to share Christ's good news. Este era un buen tiempo para compartir las buenas noticias de Cristo. It was also a good time politically. Era también un buen tiempo político. When Jesus was born. Cuando Jesús nació. Because it was a time of peace. Porque era un tiempo de paz. Julius Caesar was assassinated. El César fue asesinado. Julio César fue asesinado. And a civil war broke out between the Roman Empire. Y una guerra civil se desató entre los romanos. Years later. Años después. When Caesar Augustus came to throne. Cuando el César llegó al trono. César Augusto. There was peace for about 200 years. Hubo paz como por 200 años. When Christ was born. Cuando Cristo nació. Roads were being built. Las estaban construyendo carreteras. And on those roads, y en esas carreteras, the good news about Jesus Christ was being spread around. Se estaba repartiendo las buenas nuevas de Cristo. So this was literally the perfect time, the perfect politically time. Y este era literalmente el buen tiempo políticamente. For Jesus to be born. Para que Cristo naciera. It was also the right time culturally for Christ to be born. También era un buen tiempo para que Cristo naciera culturalmente. When Jesus was born, cuando Jesús nació, Alexander the Great, Alejandro el Grande, had conquered the world. Había conquistado el mundo. With Alexander's victory, con la victoria de Alejandro, Greek language and culture, el lenguaje griego. Was spread throughout. Estaba expandiéndose. So many people got to learn. Y mucha gente aprendió. How to read in Greek. Cómo leer. En griego. En griego. Eventually. Eventualmente. The New Testament and Gospels were written in Greek. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. So the Gospel about Jesus. Así que el Evangelio de Jesús. Spread very quickly. Expandió muy rápidamente. So was the right time politically. So fue buen tiempo políticamente. Culturally. Culturalmente. And spiritually. Y espiritualmente. For Jesus to be born. Para que Jesús naciera. So there was another story I want to share with you guys. It's one of my own. Hay otra historia que quiero compartir con ustedes. And it's one of my favorites. Y es una de mis favoritas. And it's the story of Joseph. Es la historia de José. And Joseph was the son of Jacob. José era el hijo de Jacob. And the great-great-grandson of Abraham. Y el tataranieto of Abraham. De Abraham. And Joseph, he was one of 12 brothers. Y José fue el un hermano de 12. And he was the favorite. Y él era el favorito. Just like me. Así como yo. But his brothers. Pero sus hermanos. They were jealous of that. Le tenían celos. They were jealous that he was the favorite. Estaban celosos de él. Because he was the favorite. Porque él era el favorito. So one day. Y un día. Joseph's brothers. Hermanos de Josué. They took him out. Lo sacaron. And they threw him in a well. Y lo tiraron en un pozo. And then they sold them to some merchants. Y lo vendieron a unos mercaderes as a slave. Como un esclavo. So then they got his coat. Y agarraron su saco. And then they dipped it in some animal blood. Y lo mancharon de sangre. And then they brought it to their father. Y lo trajeron a su padre. And they told them the bad news that Joseph died. Y le dijeron que él había muerto. But he really wasn't dead. Pero en realidad no había muerto. So Joseph was sold as a slave. Pero Josué fue vendido como un esclavo. To this man named Potiphar. A un hombre que se llama Potifar. And Potiphar, he had a wife as well. Y Potifar tenía una esposa. And his wife took notice of Joseph. Y su esposa notó a Josué. Because Joseph was very good looking. Porque él era muy atractivo. Just like me. Así como yo. So
yeah, he was very good looking. Y era, se mira, era muy guapo. In the eyes of the wife. En los ojos de la esposa. So one day, Potiphar's wife. Así que un día la esposa de Potifar. She made a sexual pass towards Joseph. Se sobrepasó sexualmente. Lo sedujo. Yes, sorry, the words. But Joseph, he rejected that. Y él la rechazó. Because he didn't want to dishonor God. Porque él no quería deshonrar a Dios. So when Potiphar came home, porque cuando Potifar llegó a casa, the wife said that Joseph had raped her. La esposa le dijo a Potifar que Josué la había violado. So then Joseph was sent to jail. Y él fue mandado a la cárcel. But then later he was released because of his gift. Y después él fue libre por su regalo. Su don. Yeah, and so then he became prime minister of Egypt. Y él fue primer ministro. El primer ministro de Egipto. Oh my gosh. Oh, and then a famine broke out in Egypt and around Egypt. A what? Hambruna. Una hambruna se dio en Egipto. And around Egypt as well. Y alrededor de Egipto. So it reached to the home of Joseph's brothers and his father. Y llegó a la casa de los papás y hermanos de Josué. And then his brothers came to Egypt because. Y sus hermanos llegaron a Egipto. Because they heard that there was grain in Egypt. Porque escucharon que había grano en Egipto. So then they talked to the prime minister. Y hablaron con el primer ministro. Which was Joseph. Que era Josué. But they didn't recognize him at all. Pero no lo reconocieron para nada. But Joseph did recognize his brothers. Pero él sí reconoció a sus hermanos. And he tried his hardest to conceal his identity. Y él trataba de esconder su identidad. But then he told them. Pero después él les dijo, don't you recognize me? ¿No me reconocen? I'm your brother Joseph. Soy tu hermano. The one that you guys sold. Al que ustedes vendieron. So his brothers got so scared. Y sus hermanos se asustaron mucho. They thought that he was gonna, make them slaves. Él pensó que su hermano Josué los iba a hacer esclavos. And they thought that he was gonna kill them. O que él los iba a matar. But Joseph, instead of doing that, pero él, Josué, en vez de hacer eso, he said, please don't be afraid. Por favor, no tengan miedo. Can you see that, though? Que no pueden ver que what you did to me was lo que me hicieron a mí motivated by evil. Fue motivado por el mal. God meant it for good. Pero Dios lo hizo para bien. For the saving of many lives. Para salvar muchas vidas. So in this story, así que en esta historia, maybe it wasn't a perfect timing for Joseph, no era un tiempo perfecto para Josué, but in God's eyes, pero el tiempo, en los ojos de Dios, it was the perfect time. Era el tiempo perfecto. Yes, so in the scriptures we see that God can take our choices. In the scriptures we see that God can take our choices. En las escrituras podemos ver que Dios puede tomar nuestros nuestras opciones. And even the evil ones. Y hasta las malas. And he'll use them for his purposes. Y él las usará para su propósito. You don't have to be a famous figure like Mary. No tienes Joseph. Que ser famoso no. Como María. Like Mary, Joseph, for God to dictate your future. Para que Dios dicte tu futuro. Yeah. The Bible says in Proverbs 16:9. La Biblia dice en Proverbios 16:9. Yes. It says, in our heart we plan our course, but the Lord ultimately determines our steps. Slower translated. ¿Te lo leo? Sí, por favor. 16:9. Sí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amen. So do you believe that God is using your free choices and fulfilling his destiny through you? ¿Crees que Dios está fulfilling, llenando tus using your free choices and fulfilling his destiny? Sus propósitos, su destino en ti? So it's a paradox that we can't understand with our human minds. Es algo que no podemos entender en nuestra mente humana. It's kind of like light.
Es como la luz. Light, scientists say, is la luz, dicen los científicos, it can appear as a particle or as a wavelength. Puede aparecer como una partícula o like a wavelength. Como una ola. And it seems like it contradicts itself. Y parece como que se contradice. But yet we still accept light in the same way. Pero aún así aceptamos la luz. We don't understand it, but we have free choice. No lo entendemos, pero tenemos decisión, libre decisión. You don't even have to be a person who necessarily believes in the God of Abraham. Y no tiene que ser necesariamente una persona que cree en Dios, en el Dios de Abraham. A perfect example is un ejemplo perfecto es como Steve Jobs. So I mean, I don't know if you guys know Steve Jobs. No sé si ustedes conocen de Steve Jobs. If you have an iPhone right now. Si ustedes tienen un iPhone, él es el creador del iPhone. So, if many of you guys know, Steve Jobs actually dropped out of college. Y si ustedes no saben la historia, Steve Jobs dejó la universidad. And he did this, and he pursued a course in a calligraphy class. Y él, como caligrafía. ¿Caligrafía? Pero de computador. So he enjoyed this class. Y él disfrutaba mucho esta clase. And with this class, he was able to design how all the Apple products look like. Y él en esta clase decidió cómo todos estos productos de Apple se iban a ver. He didn't know that dropping out of college would make this opportunity for him. Él no pensaba que salirse del colegio iba a traer esta gran oportunidad. If he had never dropped out of that single course in college, si él nunca se hubiera salido de ese curso del colegio, the Mac would have never had the multiple typefaces or how it looks like the space fonts and stuff like that. The what? Like Mac. The space fonts, like the fonts. Yeah. Oh, no tuviera los diseños como tienen las letras. Is that what it is? Yeah. Oh, okay. So again, you can't connect the dots looking forward. Tú no puedes conectar los puntos mirando hacia enfrente. Yeah. You can only connect them looking backwards. Tú nomás puedes conectarlos mirando hacia atrás. But you have to trust that the dots will somehow connect in the future. Pero tienes que tener fe en que de alguna manera los puntos se conectarán hacia el futuro. And you have to trust in something, right? Y tienes que confiar en algo, ¿no? So why not trust in the living God? ¿Y por qué no confiar en el Dios vivo? Amen. God uses our ordinary choices. Dios usa nuestras opciones ordinarias. To complete his internal purposes. Para cumplir sus propósitos. Yeah, and he does it in the right time. Y lo hace en el tiempo perfecto. My question is. Mi pregunta es. Will you trust him with your life? ¿Tú le confiarías tu vida? Some of us. Algunos de nosotros. Want to be the ruler of the universe. Queremos ser los que gobiernen el mundo. But with our small minds, pero con nuestras mentes pequeñas, the creator of all things, el creador de todo, can do it better. Lo puede hacer mucho mejor. He can do it better, better way building our life. Él puede hacerlo mejor y creando, moldeando nuestras vidas. Than we can ourselves. Que nosotros mismos. A really important role model. Algo es. Un ejemplo muy importante is Mary. Es María. When God spoke to Mary, cuando Dios habló a María, he spoke to her with an angel. Él le habló a ella a través de un ángel. He told her that she, él le dijo a ella that she would be a mother of the Most High God. Le dijo que iba a ser la madre del Dios más altísimo. Mary knew. María sabía that this would disrupt her life. Que esto interrumpiría su vida. But still she responds, pero ella aún así respondió. Yes, may it be. Sí, así sea. To me as you have said. Como tú has dicho.
To us, a nosotros, it's easy looking back on Mary's life. Es fácil ver para atrás a la vida de María. Saying that she did the right decision. Diciendo que ella hizo lo correcto. But for Mary, para María, it wasn't easy. No fue fácil. For her, para ella, she didn't know the outcome of agreeing. Ella no sabía lo que iba a pasar aceptando esto. It's easy to trust God. Es fácil confiar en Dios looking backwards. Mirando hacia atrás. But it's hard to trust God looking forward. Pero es difícil confiar en Dios mirando hacia adelante. The thing is, y la cosa es, we have to live looking forward. Tenemos que vivir mirando hacia adelante. We know that's hard. Sabemos que es difícil, but we have to. Pero tenemos que. We can look back to Mary. Podemos ver atrás a María and her son. Y su hijo. The son of God. El hijo de Dios. God as a human. Dios como humano. Who was once a baby. Que una vez fue un bebé. He became a man. Él se hizo hombre. And died at the age of 33. Y murió a la edad de 33 años. On a Roman cross. En una cruz. Roman. As a sacrifice. En una cruz romana. As a sacrifice for all of our sins. Y como un sacrificio hacia nosotros por todos nuestros pecados. Only so we can be forgiven. Solo para que nosotros seamos perdonados. God gave his only son. Dios dio a su único hijo. As a sacrifice. Como un sacrificio. For us. Por ti, por nosotros. Think about it, for us. Piénsalo, por nosotros. With him. Con él. He gave us all things. Él nos dio todas las cosas. That's how good God is towards me and you. Así de bueno es Dios conmigo y contigo. Amen. So what we shared to you guys today. Lo que nosotros compartimos con ustedes ahora. It was about time. Es sobre el tiempo. And recently this year. Y hace poco en este año. Our pastor passed away. Nuestro pastor falleció. And I don't know how it is for the family today. Y no sé cómo es para la familia hoy. But maybe they're probably like, man. Y están ahora como. Like dang, it's not good time. Como wow, no es buen tiempo. And this year also. Y también en este año. Three of our members from church passed away too. Tres de nuestros miembros de la iglesia también fallecieron. And their family maybe are thinking that it's not a good time. Y también para ellos han de pensar no es un buen tiempo. And even yesterday. Y aún ayer. Another member of our church passed away. Y otro miembro de nuestra iglesia también falleció. And it was one of my friend's mom. Y es una mamá de un amigo mío. And maybe for their family today it's not a good time. Y también para esa familia hoy a lo mejor no ha de ser un buen tiempo. But what I could give you guys today. Pero lo que les puedo dar ahora. Is that you have to put it in God's hands. Tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Because his timing is perfect. Porque su tiempo es perfecto. Because just like he talked to Mary. Y así como habló con María. About having a baby. Así de tener un bebé. The baby that was going to save us all. El bebé que nos iba a salvar a todos. We have to trust in him like that. También tenemos que confiar en él de esa manera. I don't know what you guys are going through today. No sé por qué estén pasando ustedes hoy en este día. Maybe you guys are going through a heartbreak. A lo mejor ustedes están pasando por un rompimiento. Maybe you guys are going through a financial struggle. Problemas financieros. A physical struggle. Problemas físicos. Or even a spiritual struggle. O un problema espiritual. But just keep your faith in God. Pero sigan teniendo fe en Dios. Because his timing is perfect. Porque su tiempo es perfecto. Whatever struggle you have today. Cualquier cosa que tú con la que estés luchando hoy. Don't ever lose faith. Nunca pierdas la fe en Dios. Because he is the one that's going to help you break through that struggle. Porque él es el que te va a ayudar a través de esa prueba. So that's what we wanted to give you guys today. Y eso es lo que queríamos compartir hoy en esta noche. And before we step out and continue with our day. Y antes de que continuemos con lo que sigue. I want to close out in prayer. Quiero terminar en una oración. Yeah. So can you guys just close your eyes? Pueden cerrar sus ojos, por favor.